Comparezco con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, así como con base en lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 13, fracción sexta del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Es un privilegio como servidor público ser parte de esta práctica institucional tan importante para nuestra democracia. Participo en ella con la convicción de que la rendición de cuentas, la máxima publicidad a lo realizado, la difusión de los avances y, por qué no decirlo también, de los retos aún por superar en la administración pública, constituyen uno de los pilares fundamentales de un gobierno cercano a la sociedad. El impulso a la infraestructura es un tema de fundamental importancia para el desarrollo de la entidad, ya que es pilar del crecimiento económico y tiene un impacto directo en el bienestar de las familias veracruzanas. Con la generación de infraestructura, con más y mejores obras y vías de comunicación, es el camino que debemos transitar para dar respuesta a las demandas de la sociedad para contar con una mejor calidad de vida. La infraestructura contribuye a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar con ello un mayor grado de especialización productiva. Por ello, las vías de comunicación constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica y de los mercados. Es el principal mecanismo concreto de articulación de la economía regional o nacional con el entorno mundial. Quisiera, si me lo permiten, repasar con ustedes, en primer lugar, algunos elementos que den contexto a la charla que vamos a tener sobre los avances en materia de infraestructura en el año 2015 en el Estado. En primer lugar, recordar que son tres los elementos fundamentales que explican que un país sea competitivo y por tanto pueda garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes. Estos tres elementos son, en primer lugar, las reformas estructurales, en segundo lugar, la innovación, y en tercer lugar, las inversiones productivas en infraestructuras.